Hola, buenas, soy Miguel, Alepes de D2. Para hacer otro vídeo de la brida de apriete, vamos a hacer otro vídeo para ver si completamos ya la brida, porque ya me estoy demorando demasiado y no puede ser. Bueno, voy a hacer una vista explosionada para luego insertarla en el archivo piezas, en este archivo, para tener una vista explosionada y poder mirar las piezas después y tal. Vale, entonces para conseguir esta vista explosionada lo que vamos a hacer es venir aquí a nuevo. Y aquí vamos a poner métrico y aquí vamos a venir aquí abajo a estándar milímetros, otra vez aquí a vista explosionada. Vamos a darle a abrir, crear. Vamos a darle y crearemos aquí, se nos abre. Y vamos aquí a darle a crear vista. Aquí en crear vista seleccionaremos nuestro brida de apriete completa. Vamos a dar a abrir. Y aquí vamos a dejar estas opciones tal como están. Si pusiéramos automático, voy a darle para que lo veáis. La bomba la brida se explosionaría un milímetro. Podemos ver que se han desplazado las piezas un milímetro todas. Ha hecho una animación, digamos, suelta. ¿Ves? Si le dais aquí, ahora veis, podéis ver cómo se ensambla y se desensambla. Pero con una distancia de un milímetro que tenía por defecto aquí en animal. Bueno, vamos a hacer la buena, vamos a eliminar esto, suprimir y vamos aquí a crear vista. Vamos a seleccionar el ensamblaje brida de apriete y en vez de automático vamos a poner manual, ¿vale? Y nada, vamos a darle a aceptar y se nos abre la brida de apriete. Bueno, lo que tenemos que hacer es, yo voy a poner la vista así de este lado, que me parece que me va a ir mejor. Bueno, lo que tenemos que conseguir ahora es desarmar la brida. ¿Vale? Y a base de movimientos, desarmarla toda entera. Así que vamos a empezar. Vamos a venir aquí a mover componentes. Y cuando se nos abre esta ventanita aquí, lo primero que tenemos que seleccionar es la dirección. Vamos a marcar aquí abajo. Abajo, por ejemplo, tenemos los tres ejes. Se puede ver X, Z y el Y hacia mí. Entonces voy a plantar aquí esto, la dirección, y ahora voy a seleccionar, como lo primero que voy a sacar va a ser estas tres piezas de aquí, estas cuatro piezas, voy a seleccionar este eje, el X. Entonces me vengo aquí, selecciono X y selecciono el tornillo. Una vez selecciono el tornillo, arrastro hasta que lo saco. Ahora selecciono la tuerca, arrastro un poquito, selecciono la arandela, arrastro un poquito, selecciono el pistón. No, el pistón no. Voy a cerrar el pistón no porque representa que estaría aquí enganchado con el pasador. Si tirara lo movería, voy a darle a cerrar, si tirara lo movería y no me interesa, me interesa sacar primero los pasadores. Así que me voy a ir otra vez a mover componentes, voy a plantar aquí esto otra vez y voy a seleccionar el eje Y, que es este que hay aquí. Voy a seleccionar Y, voy a seleccionar los dos pasadores, uno y otro. Y ahora voy a arrastrar aquí en cualquier sitio de la pantalla. Arrastro hacia mí. Así, muy bien. Ya tengo los dos pasadores fuera. Bueno, esto me libera también la pieza esta amarilla y también me libera el mango y no me libera las verdes, que se representa que aquí dentro hay otro pasador. Si giramos así con el F4 podemos verlo. Hay otro pasador aquí dentro, pero este no lo puedo liberar aún hasta que no saque la pieza amarilla, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle a cerrar y ahora vamos a mover esto. Vamos a dar aquí a mover componentes, plantamos otra vez aquí la pieza y vemos en este caso que es el eje X el que necesito para sacar esto. Marco eje X, marco el mango de plástico o de goma y arrastro hasta que salga. Voy a mover el zoom un poquito con la rueda del ratón. Voy a marcar la pieza amarilla y voy a arrastrar otra vez. Y así libero ya la pieza amarilla y el mango de la brida. Bueno, a continuación, pues lo que voy a hacer es cerrar. Voy a darle otra vez a mover componentes y voy a sacar también esta de aquí. Voy a sacar este pasador. Voy a plantar aquí la cruceta y voy a marcar el eje Y, que es este de aquí. Marco el eje Y y marco este pasador. Pero a la vez también voy a marcar el de abajo y también voy a marcar estos dos para que se separen un poquito más. Arrastro y lo saco. Vale.
Cerrar. Dice, esto el rato cierra este hombre. Vale, pues no hay problema. También podéis hacerlo sin cerrar. Yo cierro porque me es más cómodo. Pero ahora, por ejemplo, sin cerrar sería de esta manera. Por ejemplo, vamos a mover estas piezas hacia arriba. Vale, vamos a mover estas piezas hacia arriba y para ello vamos a plantar la cruceta. La vamos a plantar aquí encima. Vale, vamos a coger el eje Z. Cogeremos el eje Z y marcaremos esta pieza y esta. Vale, y tiraremos hacia arriba. Vale, y ahora lo que quiero hacer es cambiar de dirección y quiero seguir moviendo esto sin cerrar la ventana. Pues nada, cojo, me voy aquí a dirección, marco aquí la cruceta, veo que tengo el eje X, marco el eje X y ahora lo que tengo que hacer es deseleccionar esto, que lo hago con el control, aguanto tecla control y marco las dos piezas, se me deseleccionan y ahora marco las que me interesa mover, que sería esta, esta, esta y esta. Y ahora arrastro. Muy bien. Así, vale. Entonces, ¿qué es más fácil de seleccionar o ir seleccionando? Bueno, pues yo considero que es más fácil cerrar y darle aquí a mover componentes y es más rápido. Por eso lo hago así. ¿De acuerdo? Pongo aquí la cruceta. Ahora voy a coger la Z, que es este eje de aquí arriba. Y marco esta pieza. Arrastro hacia arriba. Ya la tengo fuera. Y la voy a cerrar. Mover componentes, planto la cruceta y en este caso voy a coger este eje, el Y, para marcar esta pieza. Y arrastro hacia... No, este me he equivocado. Bueno, pues cierro, no hay problema. Doy control Z, vuelvo atrás y lo vuelvo a intentar. Voy a aproximar un poquito. Planto cruceta, X, Z y este es el Y. Marco el Y y ahora marco la pieza y ahora arrastro hacia allí. Perfecto. Vale, yo creo que de esta manera ya queda bastante. Me voy a cerrar. Tenemos una vista bastante explosionada ya, que luego la podemos poner isométrica, así, y la podremos numerar completamente toda. Todas las piezas una a una las podremos numerar todas y nos servirá para hacer nuestro plano aquí. De acuerdo, así que nada, ahora voy a coger y voy a guardar. Voy a darle aquí a guardar. Y voy a poner vídeo de apriete completa, es el mismo nombre, pero voy a poner explosionada. Explosionada. Explosionada, de acuerdo, vale, voy a darle a guardar. Y nada, en el próximo vídeo introduciremos esta vista. Vamos a dar aquí a guardar. Introduciremos esta vista dentro del plano y le pondremos la numeración de las piezas. Luego marcaremos una a una todas las piezas y todos los detallitos que nos queden para acabar nuestro plano y nuestra vista explosionada. ¿De acuerdo? Así que venga, continuamos en el próximo vídeo. A ver si no me demoro tanto, es que tengo poco tiempo, estoy muy ocupado. Y nada, pues nos vemos, venga, un saludo, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, un saludo para todos.